Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Bueno, aquí Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.cf, les da la bienvenida. Vamos a empezar a hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución del video que se titula BED Project número 124 es la cosa, 124. Espérate aquí un momentico, yo voy a revisar rápidamente acá. Que con tanta cosa que hago, a veces estoy tan distraída que tengo que revisar bien el detalle. 124, número 11. Listo. Entonces, 124 y estamos en el módulo producto y vamos a hacer la entrega número 11 de este proceso. Bien, vamos a tomar el tema siguiente. Vamos a adaptar el formulario que tiene que ver con crear nuevo ítem para el caso de las prendas en la parte de productos. Bien, este formulario, recordemos, se llama FM Producto Pre, ¿correcto? Y es el que vamos a adaptar allá en ese punto. Bueno, entonces entramos a BED Project. A BED Project, ahí. BED Project. Inmediatamente acá, clic derecho, cerrar. Entonces vamos a traer a nuestro escenario a FM Producto Pre. Ahí, clic derecho, vista diseño. Bueno, ¿qué cosas tenemos que hacer rápidamente acá? Bueno, lo primero, vamos a cambiarle el nombre por lo siguiente. Ahí donde dice descripción del servicio, vamos a poner descripción producto raya prendas. Listo. Donde dice clase de servicio y esto, eso se va. Los botones, vamos a adaptar los botones. Entonces, formato, vamos aquí, colocamos el anaranjado. El color del texto, le decimos amarillo. Vamos a diseño, hoja de propiedades, formato. Vamos aquí donde dice color al mantener el mouse. Abrimos y le decimos color verde. Énfasis 6, oscuro 50. Listo. Ya lo está. Ahora vamos aquí a adaptar, donde dice agregar campo existente. Vamos a adaptar acá IMA. Ahí, listo. Ya lo está. Ahora, aquí lo que hacemos simplemente es ubicarlo en este punto. Aterrizamos acá el elemento. Cuadramos acá. Le decimos organizar. Le decimos aquí ajustar al más ancho. Alinear a la izquierda. Esto lo expandemos un poquito más, por ahí, lo corremos a la derecha, puede ser ahí, lo subimos un poquito más, por ahí, ok, entonces le vamos a adaptar ahora sí los colores, pues cogemos aquí la escobita y aplicamos acá, y este que está acá le aplicamos un color suave. Adicionalmente, acá en el contorno de la forma y formato le vamos a poner color negro. Adicionalmente, en el diseño, en la hoja de propiedades, en formato, le vamos a decir aquí efecto especial. Vamos a decirle sombreado. Y después, entonces, esto cogemos y lo bajamos acá, de tal manera que quede. Por último, a esto le decimos acá en formato, donde dice modo del tamaño de la imagen, zoom, ahí le escribimos extender. Y acá le ponemos imagen producto. Bueno, otra cosa, seleccionamos acá y vamos a centrarlo. Perfecto, ya está. Entonces ya esa parte está lista. Ahora lo que tenemos que hacer es cuadrar la cuestión de los botones. Entonces, recordemos que clase y línea son dos cosas que van a ir constantes, ¿no? Entonces vamos aquí donde dice guardar dato. Y activamos acá en diseño, en la hoja de propiedades, vamos a evento, vamos acá donde dice al recibir el enfoque, ahí, activamos, esperamos para que se llegue el estado, donde dice procedimiento de evento, y ahí entonces, en este elemento que es el comando 4, damos un enter, y vamos a establecer la declaración de dos variables privadas, con DIM, recordemos que es con DIM, y dato, clase, as, string, otra, DIM, dato, línea, as, string. Luego vamos a dato, clase, igual, entre comillas, le ponemos producto. Y luego dato, línea, igual, entre comillas, le ponemos prendas.
Y luego me.clase.value igual, pues a dato clase. ¿Listo? Y otro me.linea.value igual a dato línea. Es decir, esos dos datos se almacenan en esos campos, ¿sí? Y después, entonces ya clase almacena su información, que es coger de la primera posición dos letras, que es P y R, y almacenarlas en letra, para que luego con letra ya pueda trabajar en el proceso del select case a través del DAO. ¿Listo? Por último aquí, entonces viene aquí la palabra que dice actualización código, no sería servicio, sino sería producto. Y acá, entonces, el nombre de los formularios que se van a cerrar serían FMCS LN3 producto, cerramos con comillas, y el otro sería FM menú productos y cerramos con comillas. Y listo, guardamos la información y cerramos. Guardamos acá y cerramos. Y después vamos y conectamos esto en FMCSLN3 producto. Ahí está. Clic derecho, vista y send. Entonces acá, este elemento que está acá, le decimos hoja de propiedades, formato, donde dice color al mantener el mouse, aquí abrimos y le decimos que el color es el verde oscuro, perfecto, ya lo está ahí. Entonces, este botón va a ser el llamado por evento en la propiedad. Al hacer el clic, abrimos, generamos el código y en el procedimiento de evento escribimos do cmd.openfor, entre comillas, fm, producto prf y cerramos con comillas. Guardamos y salimos. Entonces, ya. Prácticamente esta parte queda lista. Entonces, acá le ponemos panel principal, enter, otra vez un enter. Quiero realizar una labor. Vamos a buscar aquí a Jiménez Carlos. 1, 2, 3. Vamos aquí a productos. Entonces, cuando entramos aquí a prendas, le decimos crear. Entonces, ya están aquí las prendas. Entonces, calzones celo. Capas chicas chiporro, capas goes chiporro, ¿eso qué será? Ah, ya. Y cerramos y marcamos esta. Gorros chicos, gorros grandes. Si yo quiero adicionalmente uno, por ejemplo, a nivel de prenda, por ejemplo, uno a nivel de prenda sería, por ejemplo, miremos acá, por ejemplo, a nivel de prendas. Algo especial a nivel de prendas para los perritos. Por ejemplo, sería, digamos, prenda, selección Colombia, mascota. ¿Sí? Ahí lo tenemos, mira. Prenda, selección, mascota, Colombia. Ahí está. Inclusive ponemos el perrito ahí para que se entienda que es la prenda del perrito. Miren, acá está. ¿Sí? Acá está el número 9. Ahí. Ah, aquí está. Pongamos este, por ejemplo. O este que está mejor. Espérate, a ver cuál podría ser. Yo creo que estos dos están mejor. ¿Sí? Entonces, clic derecho. Guardar imagen, ¿cómo? Entonces, aquí le ponemos, por ejemplo, sería camiseta. Selección Colombia. ¿Sí? Camiseta Selección Colombia. Ok, entonces acá vamos a crear el nuevo ítem. Ahí está. Entonces aquí lo vamos a traer. Vamos a traer ese. Aquí abrimos. Imágenes, accesorios, accesorios, prendas, prendas, prendas. Bueno, accesorios hay prendas acá. Ay, ¿dónde está ese? Ahí está, mira, este le decimos abrir. Entonces ahí.
No, ahí aparece, ¿no es cierto? Entonces ahí le ponemos camiseta. Camiseta, selección Colombia, perro pequeño. ¿Cuánto vale cada camiseta? Pongámosle que cada camiseta valga 20 mil pesos. ¿Listo? Entonces guardamos el dato. Aceptar. Cerramos la tarea. Aceptar. Y listo. Clic derecho. Cerrar. Entonces, si queremos aquí observar cómo nos quedó de servicios, vamos a mirar aquí al final. Ahí aparece el 204, camiseta, producto, PR 000204. Sigamos mirando. Dice prendas, ¿no? Prendas. Ok, prendas, perfecto. Listo. Ahí ya tenemos todo eso. Concentrado, arribita. Concentrado, perfecto. Entonces quedó concentrado, accesorios y prenda, perfecto. Ahí está. Bien. Bueno, mis amigos, entonces eso ha sido todo. Entonces, ¿qué nos queda pendiente por trabajar? Vamos a revisar rápidamente aquí el panel principal. ¿Qué nos queda pendiente por trabajar a nivel de producto? Entonces, la tarea siguiente será trabajar la parte de la consulta, luego vendrá la parte de actualizar, listar, dar baja. Después estaremos estableciendo los procesos de compra y venta para cada uno de ellos. Ahí va a ser interesante la parte. Ya ahí vamos en ese proceso. Bueno, mis amigos, entonces, no siendo más, terminamos este video número 24, entrega número 11. Y como siempre, les quedo muy agradecida por sus comentarios, que se puedan suscribir. Aprovecho para invitarlos a aquellas personas que tienen un negocio que tiene que ver con una veterinaria en cualquier país donde estén. Quiero decirles que yo estoy en la capacidad de poderles ayudar a hacer el desarrollo de esa aplicación. Podemos hacer uso de esta si quieren y la podemos adaptar como ustedes quieran. Los servicios, simplemente usted me quiere a mí contratar, entonces me va a pagar por adelantado lo que corresponde al valor de un mes de trabajo, ¿no? Entonces, el mes de un trabajo, el mes en cuanto a mi trabajo se contempla, por ejemplo, en una cifra. Si estamos en alguna parte de Norteamérica, Centroamérica o Suramérica, estamos hablando en dólares. Entonces, pueden ser en este momento cerca de $400 el primer mes. $400. Si estamos en Colombia, el primer pago sería de 900 mil pesos. Si estamos en la Unión Europea, entonces estaríamos hablando de 350 euros. 350 euros el mes. ¿Listo? Entonces, ya si queremos gastarnos más tiempo, pues ya vamos mirando, ¿no es cierto? Las garantías. Toda la información que se va a hacer, tanto los videos donde se suministra manipulación, mantenimiento, todas esas cosas de la aplicación, yo se los voy a aterrizar en un sitio web gratuito que se llama Mega. Entonces allá les voy a subir la base de datos, las imágenes, la documentación de manuales de funcionamiento, los videos para que usted entienda cómo funciona y cualquier otra clase de cosas que se requieran allí. Las directrices, ¿cómo las recibimos? A través de medios de comunicación como Skype, TeamViewer, entonces a través de eso o por correo electrónico. Correo electrónico, Skype, TeamViewer o por WhatsApp. Entonces, estos cuatro medios de comunicación serán fundamentales para que podamos tener una permanente comunicación tanto su persona como la mía. Y yo voy recibiendo todas las directrices, coordinando todo lo que usted me va suministrando para que el efecto, el ejercicio de la labor sea completamente exitosa y ni usted tenga problemas, ni yo tampoco. ¿De acuerdo? No tenemos problemas por el dinero ni nada de eso, porque pues creo que aquí con lo que ya yo ya he hecho es suficiente para decirle a ustedes que soy capaz, muy capaz, contemplando todo. Entonces, si usted dice, bueno, Sandra, usted está presentando un proyecto de veterinaria. Usted también puede hacer un proyecto para, por ejemplo, turismo, por ejemplo, para hoteles. Puede hacer un proyecto, por ejemplo, para trabajar en una agencia de viajes.
¿Sí? De todo se puede hacer aquí, de todo. Usted solamente dígame qué quiere que hagamos como actividad económica y yo aquí me pongo la camiseta y empezamos a trabajar la labor. Lo importante es que usted ya me conoce, usted ya sabe cómo es mi trabajo, usted ya sabe cuál es mi conocimiento, usted ya sabe hasta dónde está la extensión de mi experiencia y mis capacidades y mis competencias con respecto a esta parte. Así que sobra decir más eso, ¿no? Solamente espero que me pueda contactar con usted. Mire, para este tipo de trabajo no importa en dónde usted esté ubicado, usted puede estar hasta en la China y ahí podemos trabajar. Yo tengo en este momento la posibilidad de que he podido contarles, o sea, puedo contarles a ustedes con la realidad, que he trabajado con gente que está en México, he trabajado con gente que está en Honduras, he trabajado con gente que está en Costa Rica, en Panamá. He trabajado con gente que está en la Unión Europea, en cualquier punto de España, Córdoba, Zaragoza, ¿sí? Con gente que está en Argentina, con gente que está en Chile, he trabajado con gente que está en Perú y con gente que está en Colombia. Entonces, estos han sido los diferentes sitios prácticamente donde yo he laborado, pero mi labor toda la hago en tiempo completo en mi casa, pero simplemente. Los clientes que yo tengo no se encuentran en Colombia, ¿sí? Todos se encuentran dispersos en alguna parte del mundo. Lo interesante es que como ven mis videos a nivel mundial, entonces cualquier persona dice, ay, esta persona sabe mucho de esto, la voy a contactar, voy a plantearle el negocio y contrato sus servicios inmediatamente. ¿Listo? Acá estoy disponible. Mire, yo siempre he dicho acá una cosa, estoy disponible acá a las 24 horas del día. Mire, de pronto ustedes dirán, bueno, ¿y Sandra qué horas descansa? Eso es una cuestión de saber uno manejar su tiempo, administrativamente saberlo manejar. Yo veré en qué momento dormiré, pero lo importante es que cuando yo adopto una responsabilidad, un compromiso, me entrego completamente a la tarea para hacer lo mejor que pueda mi servicio para que usted quede contento y satisfecho con el servicio. Bueno, muchas gracias amigos y espero poderlos estar atendiendo prontamente en otro video donde estamos hablando de más temas de lo que relaciona al módulo del producto. Hasta pronto.